Hola, hola. Buenas tardes. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm okay, waiting for you. I'm waiting for the entire group. Uh, afternoon or afternoon. I Por allá, Alberto, I me afternoon. Uh, either or it's Ah, okay. Copiado. <laughs> ok, vamos a comenzar por pasar lista. Vamos a ver a quiénes vemos por ahí ya. Jaime. Bienvenido, Jaime. Gracias, bienvenido. O Alberto, ya lo vimos también por ahí. Bienvenido. Sonia, bienvenida. Presente, aquí estoy. <laughs> ok. Sofía, bienvenida también. Alex, tú. Hola, buenas tardes. Hola. Su computadora ya se va a conectar, profe. Bueno. Eh, Verónica, bueno, buenas tardes. Hola, profe, presente. Bueno, bueno. Kenia, bienvenida. Hola, Kenia, ¿me escucha? Se le congeló. Avi, perdón. Bienvenida. Gracias, profe. A ver, ¿quién más? Claudia, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Priscila, bienvenida también. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Félix, reportando a usted. Félix, vamos a ver, Félix. Ok, bienvenido. Eh, Herbert, ¿verdad? Bienvenido, Herbert. Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. A ver, me faltan varios. Bueno, hay algunos que nunca han entrado. Hay tres personas que nunca han entrado. Bueno, señores. Eh, bienvenidos todos de nuevo. Y qué bueno verles por acá. Allí en el grupo de WhatsApp envié dos ejercicios. ¿Ya los vieron? Eh, yo aún no los he visto, no he revisado todavía el grupo. Revisemos entonces porque necesito que me bajen en esos dos ejercicios. Va, ah, correcto, ahorita. Bueno. Verónica. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Vamos a ver, ¿alguien más me ingresó por ahí? Teresa, bienvenida. Bueno, vamos a iniciar. Este día ya vamos a comenzar con lo que se llama formato de texto. Y. ¿De qué se trata? Bueno, dale un poquito más de eso. Hola, Sonia. Hola, perdón. Ok. Eh, decía que vamos a ver lo que se llama formato de texto, ¿verdad? Y para esto, eh, vamos a utilizar un ejercicio que tenemos ahí en, en, el, en el WhatsApp, ¿verdad? El primero que yo les envié. Se llama... Ejercicio formato de celdas 3. Estudiante, me avisa cuando ya lo tengan por ahí abierto y listo para poder comenzar. Listo. Ok. Lista. Ok, ok. A ver, si gustan, me van diciendo los que acaban de ingresar para no perderles la pista ahí. Eric, creo que acaba de ingresar, ¿verdad? Sí, sí, sí ahorita. Hay alguien más que recién ingresa? Ya, porque ya pasé lista. Bueno, pues vamos a poner aquí a usted. No sé, si no lista mi ingeniero. ¿Su nombre? Kenia, es que me está fallando el internet. Kenia ya tiene, presente. Oye. Aquí está fallando bastante el internet, profe. No, no le capté lo último que dijo. ¿En dónde le está fallando? Aquí en la oficina, direct English. No, no, no le capté lo último que dijo, profe, acerca del ejercicio que íbamos a hacer, me sacó. Ah, de que ahí en, la, en el grupo de WhatsApp les envía dos ejercicios, si los podemos abrir. Perfecto. Bye. Bueno, eh, hoy sí vamos a, a iniciar ya. Voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? Ya vamos a entrar de lleno a lo que es eh, lo que es formato de texto. Ahorita le comparto. Bye. ¿Ven mi pantalla? Hola, hola, ¿ven mi pantalla? Sí, se ve, se ve. Ok. Sí, Quiero sí. Que, que ponga mucho sí. ojo a este ejercicio que tiene un horario de clases justo acá arriba y que nosotros tenemos que hacerlo llegar tal y como lo vemos aquí. Esto es una captura, ¿verdad? Una captura de pantalla del ejercicio ya terminado. Eh, yo sé que probablemente usted me lo pueda terminar. Eh, algunos dudas probablemente les surjan verdad sin embargo eh, yo voy a ir explicando paso a paso verdad para que todos sigamos la misma secuencia y cuando yo ya vea de que se ha completado la mayoría de los pasos que se necesitan como base para terminarlo pues yo lo voy a soltar a usted y le voy a decir vaya ahora le toca a usted y me lo termina de acuerdo entendido a más de alguna persona le voy a pedir que me muestre su trabajo al haber terminado hoy, solo para verificar que todos estamos en sintonía. Bueno, comencemos con este título que dice Horario de clases Universidad Pedagógica. ¿Qué tiene particular? Bueno, para empezar que la fila que contiene estos datos del título... Eh, está un poquito más alta, es decir, tiene más altura, ¿verdad? Está más gruesa la fila. Entonces, tal y como lo vimos el día de ayer, vengo yo y digo, ok, voy a cambiar la altura de la fila entre la 1 y la 2, más o menos calculando según la captura, creo que por aquí anda bien, ¿verdad? Luego, eh, observo que, este texto está centradito verticalmente hablando, perdón, horizontalmente hablando, ah, y también verticalmente, es decir, que el espacio que hay desde acá, desde, desde este extremo hasta acá, es exactamente el mismo que hay desde acá hasta el final. Y el espacio, el pequeño espacio que hay acá arriba también, desde este borde hasta... Donde tenemos las, las letras, es exactamente el mismo que tenemos desde aquí hasta este borde. Eso quiere decir que está centrado horizontalmente hablando y verticalmente hablando también. Bye. Ah, y otro detallito. Todas estas, eh, todas estas celdas que están acá se han convertido en una sola. Por eso no vemos líneas de división acá. Ok, vamos a proceder entonces. Voy a sombrear desde la A1 hasta la G1. Y lo primerito que debería de hacer es en la ficha inicio, grupo alineación, utilizar el comando que me dice combinar y centrar. Me dice usted como. ¿Cómo le está quedando? Si coincidimos. ¿Todo bien? Sí, profesor. Va. Yo no sé. Es que me está fallando demasiado el internet. No, no, casi no lo puedo escuchar. Eh... Y repite, profe, porfa. Porque sí, a mí también me está fallando un poquito el internet. Vaya, voy a repetir. Voy a dejarlo, voy a dejarlo como estaba anteriormente. ¿sí? Apaguemos micrófono, excepto si quiera preguntar, ¿verdad? Decía que vamos a lograr convertir todas estas celdas de acá en una sola. Es decir, que vamos a combinarlas, vamos a unirlas. Ya no van a ser una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete celdas, sino una sola. Simplemente sombreamos este ranguito, ¿verdad? Desde la A1 hasta la G1. Y luego en la ficha inicio, grupo alineación, vamos a presionar el comando de combinar y centrar. ¿Estamos bien? Sí, profe, sí, gracias. Bueno. Ahora necesito que quede centradito, pero verticalmente hablando. De nuevo en la ficha inicio, grupo alineación, tenemos un comandito por aquí que se llama no, profesor, es que es mi internet. ¿Hola? Se salió. Creo que el internet lo está fallando mucho. Oh, bueno, pero ahí sin yo de mi parte no puedo hacer mucho, ¿verdad? más que eh, si necesita ayuda, pues le puedo volver a explicar. Ojalá que se incorpore de nuevo. Vale. Decía entonces que teniendo esta celdita, ¿verdad? Ya con eh, todas las celdas unidas, vamos a eh, proceder a centrar el texto verticalmente. Es decir, que nos quede el mismo espacio acá arriba que el que contiene acá abajo también, porque ahorita vemos que está abajo. ¿Por qué sabemos que está abajo? Porque el comandito que dice eh, acá arriba, ¿verdad? Que dice alinear en la, en la parte inferior es el que está activo. Esa es la conducta predeterminada del Excel. Alinear en la parte inferior, pero yo lo quiero en medio. Entonces me voy al comandito que está justo a la izquierda, que dice alinear en el medio. Le doy un clic. Y ya lo logramos. Observe. Me, me confirma si ¿sí usted ya lo terminó también. Sí, sí Listo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Vemos que tiene un rellenito amarillo, también el texto tiene un tamaño un poquitito más grande, y esta línea de texto se ha dividido en dos, en dos líneas. ¿Verdad? Ese es un detallito bien importante que nosotros tenemos que aprender a hacerlo también. Ok, vamos Ay. a proceder. Hola, ¿quién me está hablando? ¿Alguien me llamó por ahí? No. Va. Bueno, fíjese el truquito, ponga mucho ojo. Lo que yo voy a hacer es. Entrar al modo de edición de esta celda donde yo ya tengo este texto. Lo puedo hacer muy rápidamente, tal y como se lo dije ayer, dando un doble clic sobre la celda. Cuando ya veo el cursor ahí que está parpadeante, esto significa que estoy en modo de modificación. Aquí me lo está diciendo la barra de estado. También podemos entrar al modo de modificación presionando. ¿Qué tecla les dije ayer? Vamos a ver. F2. 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 Correcto, la F2. Entonces, me voy a ubicar justo donde yo quiero hacer el quiebre de la línea, es decir, mover el resto del texto a partir del cursor hacia la siguiente línea. Me voy a ubicar moviendo con mis flechitas. Me voy a ubicar justo antes de la letra U. Ahí es donde <susurra> quiero hacer el quiebre de la línea, ¿verdad? Y voy a presionar la combinación de teclas Alt ALT que se encuentra a la izquierda de la barra espaciadora. No la que está a la derecha, mucho cuidado. La de la izquierda la presionamos. Y luego presionamos un Enter. Observe. Y luego presionamos Enter de nuevo. <laughs> ya escuché un... <laughs> Ay, ah, sí, profesor. <laughs> <laughs> Yo les aseguro ¿Podría que... Podría repetir esa, ese... <laughs> Ay, no, este no lo puedo repetir, es muy difícil. <ríe> Mentira. <ríe> Voy a revertir esto entonces. Observe, dije que... Vamos a entrar en modo de modificación, ¿verdad? Doble clic sobre la celda, ¿verdad? No importa dónde tengamos el cursor. El cursor yo lo puedo mover izquierda, derecha, donde yo quiera. Bye. Vale. Luego me voy a ubicar con el cursor antes de la letra U de universidad, ¿verdad? Y ahora voy a presionar la combinación de teclas Alt Enter. Mucho cuidado, el alt que yo le estoy mencionando es el que está a la izquierda, solo el que está a la izquierda de la barra espaciadora. Alt, enter, luego enter de nuevo. Santo remedio, mire. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí, sí, sí ahora profe. sí, profe, gracias. Excelente. Sí, profe. Muy bien, ahora solo me queda eh, ponerle eh, rellenito amarillo y ponerle, ah, cambiarle el tamaño, ¿verdad? Del texto. Ok, me ubico de nuevo en la misma celda y dentro de la ficha inicio, grupo fuente, tengo un comandito que tiene la figurita de un pichelito ahí, ¿verdad? Como que se está derramando pintura. Entonces, como yo explico este ejercicio, una y otra vez ya me aparece el color amarillo ahí. ¿Por qué me aparece amarillo? Porque fue el último que yo utilicé. Si usted le aparece rojo, si usted le aparece azul, verde, quiere decir que es el último que usted utilizó. Entonces, ¿qué hacemos para cambiar de color? Nos vamos por aquí a la flechita del comandito y aquí donde dice colores estándar, elijo amarillo, mire. Tanto remedio. Pero en este caso hay que hay que sombrearlo. No, porque ya está la celda seleccionada. Andame, andame. Solo es de dar un clic en la celda, pero que vayamos a hacer esto, no. Eso no. ¿Ok? Perfecto. Bye. Sigo en la celda, no me he movido. Voy a incrementar el tamaño del texto. Lo puedo hacer por dos métodos. Uno, si me voy aquí a ficha inicio, grupo fuente, comando tamaño de fuente. Y voy a elegir, por ejemplo, 14. Mire. O, si no quiero ese método, puedo ir probando aquí en el comandito que está justo a la derecha que nos dice aumentar tamaño de fuente. Allá usted cualquiera utilizar. ¿Estamos bien? Este, sí. No, a mí sí, no, profe. no se me pone señor. amarillo. No se le pone amarillo. No, no, siempre sigue en blanco. Vale, tenemos que utilizar el comandito color de relleno que está acá, mire. Y luego en el listado elegir amarillo. Si yo digo otro color, otro color me va a dar, mire. Vale, ¿ahora sí? Permítame, vamos a ver, comando, color de relleno. Color de relleno. Color de Este, Donde dice color estándar o colores recientes. Colores estándar. Estándar, Aquí está, mire, colores estándar, ¿eh? No, no me lo da, no sé por qué. No se lo da. Vaya, no. entonces váyase aquí donde dice más colores, mire. Okay. Y aquí puede elegir de los estándares el tono amarillo. Okay. Ah, sí. Uh -huh. Perfecto. ¿O sí? No, me refiero que no me lo da así el de fondo todo el amarillo, no me da el color ese. que no seleccionada la celda. Es bien probable. Tiene que ubicarse en esta celda que ya unimos, que ya la combinamos. ¿O será que no la ha combinado? No, está combinada ya. Ya hice lo que ya aparece. Lo, los dos reglones si gusta, me comparte su pantalla para ayudarle, porque si no, no sé dónde está. Este, el problema es que yo la, la laptop la tengo aparte trabajando y en, este, en la tablet estoy viendo. Ah. Ah, bueno. Sí, no, bueno, no usted tiene que ubicarse en la celda A1. Mire, aquí nos dice A1, ¿verdad? Ahí nos vamos a ubicar, A1. Luego, diga. Sí, está en la A1. Pero tiene todo el texto ya centradito. Sí, ya está centrado, está centrado, horario de clase, etc. Ok. Ok. Entonces tiene que irse aquí a color de relleno, porque otro color es este que dice color de fuente. ¿Será que me está utilizando color de fuente? Eh, pero no. color de fuente. Ah, Por eso ah. decía yo que me utilice color de relleno, el, la figurita que tiene un pichelito, un botecito de pintura. Ah, ya, ya, sí, ya lo vi. <laughs> ah, ya ve que en color Correcto. de relleno estaba. Uh -huh. Vaya, ok. Bueno, sigamos entonces. Quiero ver vale. qué más hay que ponerle. Hay que ponerle bordes. Mire, tiene bordes, líneas negras. ¿ves? Mire. Líneas negritas. Y aquí tiene líneas blancas. Ponga mucho ojo. No vaya a hacer nada mientras, mientras eh, yo esté explicando. Primero ponga ojo y después Oye. lo hace. OK. Correcto. Vaya. Vamos a sombrear el rango desde la A1 hasta la G9. No lo haga, solo vea. Luego me voy a ir a opciones de bordes. ¿Dónde están? Justo a la izquierda del pichelito de color de relleno. Tenemos el comando de bordes. Pero hay un problema con este comando porque nos va a aparecer el último comando de bordes que hayamos utilizado. Y yo lo que quiero es ponerle bordes a toda la tabla. Por ejemplo, a mí me parece el bordecito inferior. Yo no quiero solo poner bordes inferiores. Yo le quiero poner bordes a toda la tabla, es decir, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces doy un clic al listado de bordes. Y aquí me parecen un montón, miren. Borde inferior, borde superior, izquierdo, derecho. Ah, no. Yo no quiero ni uno de esos. Es más, los bordes los quiero. Les quiero cambiar de color, los quiero hacer más gruesos. Ninguno de esos me va a servir. Ni uno. Mejor me voy aquí donde dice al final la está la última opción que dice más bordes. Y veo este cuadro de diálogo que aquí sí tengo todito lo que tiene que ver con bordes, estilos, colores, eh, la posición de los bordes, etc. Pero fíjense lo que vamos a hacer. En primer lugar, voy a escoger un estilo. El que más se le parece al de mi captura es este de acá. Le doy un clic a él. En color no voy a hacer ningún cambio porque ahorita los tengo en negro, color negro. Si yo vengo y digo voy a cambiar color porque se mira más chivo en rojo. Ah, entonces todos los bordes van a ser rojos. Según mi captura yo los tengo en negro. Otra parte está en blanco. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Entonces lo dejo en automático. El automático es negro. Y ahora me voy aquí a este cuadrito es una especie de muestra de cómo me quedaría mi borde al finalizar. Este cuadrito es el que precisamente yo voy a utilizar para aplicar los bordes. Observe, un clic arriba, mire, un clic abajo, un clic a la izquierda, un clic a la derecha. Un clic en el medio. Y un clic en el medio aquí también. Va. Todo lo que yo estoy viendo como muestra es lo que se le va a aplicar a mi tabla. Le doy clic a aceptar. Va. Así me quedó bien chivo, miren. Bien cool, dice ahí la, la, la juventud. ¿eh? ¡Ey, qué cool! Le dicen a uno. <laughs> A ver, ¿cómo le fue? Listo. Listo, listo. Ya termino. Bye. Ya está listo, profe. Correcto, terminado. Excelente. Bueno, eh, yo veo que los anchos de columna están un poco, un poco feos, ¿verdad? Mire que aquí, por ejemplo, la columna B está más ancha que la columna D. Hay que unificar, hay que unificar los, la anchura de columnas. Ah, yo les enseño un truquito el día de ayer. Vamos a marcar todas las columnas que contienen la tabla. Y vamos a ampliar solo una de ellas. Ah, no, muchos le dimos, ¿verdad? Ah, pues le vamos a quitar a una de ellas también. Ya se ve un poquito mejor. Tal vez está más ancha que la captura, un poquito más ancha, ¿verdad? Pero ya lo vamos a arreglar. Bueno, ahora resulta que eh, la fila donde están los días de la semana tienen relleno negro. Y el texto para que haga contraste contra el negro está en color blanco. Igual los bordes también. Vale, entonces. Ah, pero hay otro detallito, fíjense. Se me escapaba antes de hacer este que les acabo de mencionar. La altura de la fila, Smith, está mucho más alta que lo normal. Eh, casi, casi que el doble de altura a cada una de estas filas, desde la 2 hasta la 9. Ah, bueno. Ah, pues yo voy a sombrear desde la fila 2 hasta la 9. Y voy a cambiar la altura solo de una de ellas. Aquí me voy a ubicar entre 4 y 5. Vamos a ver, le vamos a aplicar esta altura, solo a la 4. Y todas las demás también me están cambiando. Miren creo que necesita un poquito más. Le vamos a dar un poquito más. No mucho, ¿verdad? Y ya. Ya se parece un poquito más. ¿Estamos bien? Correcto. Excelente. Sí, Ahora sí, le voy a aplicar relleno negro y texto blanco a la fila donde están los días de la semana. Sombreo al rango desde la A2 hasta la G2. Le voy a poner relleno negro. Ya sabemos dónde está ese comando. Aquí está el negrito. Vamos a decir clásico salvadoreño, ¿verdad? Cuando nos sorprendemos. No sé por qué, pero todos lo aprendemos desde pequeñitos. Entonces, ese, ese esa sorpresa nos la llevamos porque decimos desaparecieron los días de la semana, no, mentira, ahí están. Si yo me vi con la B2, es cierto que no la miro en la celda, pero aquí está en la barra de fórmula igual física en la C3, aquí está física. En la C3 está, yo lo veo en la barra de fórmulas. Lo que pasa es que no se mira porque el texto hasta este momento es negro. Y el relleno también, no hay contraste. Ok, sombriemos la, el rango de nuevo. Desde la A2 hasta la G2. Y ahora sí, vamos a utilizar el comando de color de fuente. En la ficha inicio, grupo fuente, color de fuente. Debo de elegir el color blanco. Hoy sí, miren, ahí está ya. De regreso. Además de eso, veo que tiene un tamaño más grandecito. Y está en negritas. Ah, vaya. Vuelvo a sombrear. Si es que no lo tengo sombreado, le pongo negritas aquí en la ficha inicio, grupo fuente, negritas le voy a aumentar el tamaño del texto, que ya vimos este comando, aumentar tamaño de fuente. Lo voy a centrar. También ya lo vimos ese comando. Y lo voy a alinear en el medio. ¿Estamos bien? Excelente. Sí, todo bien. Excelente. Me faltan los bordes blancos. Vuelvo a sombrear. Ahora me voy a ir de nuevo a el comando que ya vimos, el de bordes, ¿verdad? Pero en lo personal a mí todo esto no me, no me satisface. A menos que solo sea un bordecito el que yo voy a aplicar. Me voy a ir a más bordes entonces. Tengo que cambiarle el color al borde. Se lo voy a poner blanco. Y entonces nos volvemos a sorprender con un... ¡Eh! Me desaparecieron los bordes. No, no han desaparecido. Ahí están, pero ahora son blancos. Contra el fondo blanco que tenemos aquí, ya no se ven, pero ahí están. ¿Qué voy a hacer yo? Como ya tengo marcado este ranguito, le voy a poner borde blanco solo al borde izquierdo, al borde del centro, del centro acá y al borde derecho. El negro de arriba y abajo lo dejo. Vamos a aceptar. Santo remedio. Vamos bien. Sí, profe. Ok. ¿Qué más me falta? Bueno, yo veo que todos estos datos que están abajo están centraditos, vertical y horizontalmente. Ok, voy a sombrear desde la A3 hasta la G9. Vamos a seguir practicando entonces con ini eh, ficha inicio, grupo alineación, centra eh, comando centrar, comando alinear en el medio también. Mm. Ya está agarrando forma, mire. Me cuenta cómo le va. Listo, bien, profesor. Vamos bien, ¿vea? Listo, profe. Hola, hola. ¿Alguien me habló? Vale, continúo entonces. ¿Qué puedo observar con física? Ah, tiene relleno naranja. Eh, resulta que física ocupa dos horas, de ocho a nueve y de nueve a diez. Quiere decir que yo tendría que unir estas dos celdas para hacer ver qué física está en estas dos horas. Igual va a ser aquí, acá y aquí. Solo que aquí son tres horas. Vaya, póngame mucho ojo, porque aquí se puede prestar a un poco confusión. Solo vea, no haga nada todavía. Yo voy a sombrear la B3. Y la B4. Como quiero que se convierta esas dos celdas en una sola, me voy a ir al comando que ya estudiamos, que se llama combinar y centrar. El física me aparece centradito, horizontal y verticalmente, porque yo ya había aplicado estos dos comandos. Ahora quiero aplicarle un relleno naranja. Te lo voy a aplicar aquí en color de relleno. El naranjita yo ya lo tengo por aquí también. Si usted no lo tiene, vaya a más colores. Ya está en naranjita. Me falta girarlo. Y por cierto, que lo tengo que girar en un ángulo de... 60 grados, no de 45. ¿Cómo hago eso? Un nuevo comando que vamos a estudiar. Teniendo la celda activa, la B3, en el grupo de alineación de la ficha de inicio, no nos hemos salido de la ficha de inicio. Hay un comandito aquí que me dice orientación. Y si yo le doy un clic a él, me aparecen varias opciones. Aparentemente es esta que dice ángulo ascendente. Y le digo aparentemente, pero no es ese. Porque ángulo ascendente lo va a girar en un ángulo de 45. Y yo necesito ángulo de 60. Por lo tanto, me voy a ir a formato de alineación de celda. Me estoy ubicando justo en el cuadrito de diálogo que dice formato de celdas y la pestaña que dice alineación. Pero voy a concentrar todo mi poder aquí donde dice orientación. Ya lo vimos ahí que están gozando con mis palabras, ¿verdad? <laughs> ok, fíjese, hay dos maneras de hacerlo. Uno, que yo escriba el ángulo en grados directamente aquí, si sí, yo ya lo sé. 60. Ah, y esta línea que está por aquí gira automáticamente a 60 grados. Ya me están sonando los frenos por aquí. Eh, si no, si usted quiere utilizar la rayita para girar, pues le da un clic y la gira. Mira. Ahí está la muestra que dice texto, le está diciendo cómo le quedaría el giro, ¿verdad? Solo que si yo le digo exactamente 60. Ah, pues es probable que le cueste llegar cabalito a los 60, ¿verdad? Ay, que estoy en los 60, los 59, que en el 61. Ay, Dios, mejor lo escribo. Más directo, 60. Va, eso es todo. Le doy a aceptar. Y mire, cabalito como está en la muerte. Me cuenta cómo le fue. Completado, profesor. Eso. Hecho, hecho. Listo. listo, listo. Pero aquí viene algo tan maravilloso del Excel que yo sé que usted nunca lo ha utilizado. Póngame ojo. Yo quisiera evitar tener que hacer esos pasos de nuevo aquí, aquí y aquí. Es decir, si yo ya lo hice aquí, ¿para qué me va a estar molestando en hacer de nuevo otra vez aquí y otra vez aquí? Imagínense que no fueran tres repeticiones, sino que fueran veinte. No. Ahí sí que empezamos a maldecir al pobre Excelito, ¿verdad? Y no es Excel quien tiene la culpa. Somos nosotros que no utilizamos las herramientas adecuadas. Fíjese. Lo que yo voy a hacer es tomar este formato que yo ya apliqué aquí. Se lo voy a aplicar acá. ¿Cómo voy a hacer eso? Me ubico donde ya tengo el formato, es decir, en la B3. Y de nuevo en la ficha inicio, pero ahora en el grupo portapapeles. Hay un comandito que tiene la figurita de una brochita. Se llama copiar formato. Le voy a dar un clic. Vea el puntero. Ahora tenemos un nuevo puntero que jamás habíamos visto. Tiene la figurita de una crucita blanca más una brochita. Así como cuando usted va a ir a pintar, ¿verdad? Usted agarra la brocha, luego le pone la pintura y ponga a pintar. Ah, pues a eso se asemeja este puntero. Ahora voy a sombrear el rango desde la C3 hasta la C4 para aplicar ese formato a esas dos celdas. A ver, quiero escuchar un. Sí. ¿Te emocionas? ¿Verdad que vale la pena el. Pero todavía se va a quedar más admirado con lo siguiente. Quiero un... Más largo, oye. Fíjese. Si yo le digo que dice copiar formato, está bien. Pero entonces tengo que irme a una de las celdas que tenga formato, volver a dar un clic a copiar formato, aplicarlo aquí. Luego, otra vez. Me tengo que regresar a la celda que tenga formato, darle un clic a copiar formato y aplicarlo aquí. Pero ese elegí todavía no. Usted puede aplicar ese formato tantas veces usted desee. Yo voy a dar un clic en deshacer. Y luego voy a presionar la tecla escape. Fíjese. Voy a aplicar este formato tanto aquí de una sola vez, luego aquí también y luego aquí. De una sola vez. ¿Para qué me va a complicar la vida? Doy un clic donde está el formato. Voy a utilizar de nuevo copiar formato, pero no le voy a dar un clic. Le voy a dar dos clics. Seguido. Marco aquí, marco aquí y marco aquí. A ver. Estoy esperando la expresión salvadoreña. ¿Ah? <laughs> Ah, no, solo dos. ¿Sí? escuché. ¿Ah? ¿O Alberto bien serio, ¿eh? Quiero escuchar, ¿Sí? Ya nadie me quiere decir. ¿Sí? Bueno, señor, muy emocionado trabajando. <laughs> Vaya, si observe también que el hecho de haber dado doble clic quiere decir que yo sigo viendo el puntero con la brochita. Ah, bueno, entonces si yo sigo dando clics, me va a seguir aplicando ese formato. Entonces, ¿qué debo de hacer? Presionar escape. Ya la brochita desaparece. Voy a eliminar esto. Bueno. Entonces, señores, nos queda todavía un pequeño inconveniente. Pequeño, digo, ¿verdad? Pequeñito. Y es de que este física tengo unidas dos celdas aquí, pero la tercera no se me unió. ¿Por qué? Porque yo tenía unidas aquí es dos celdas formato. también, Ajá. Si aquí uní dos celdas, aquí le aplicó la unión a dos celdas nada más. ¿Cómo arreglo esto? Sombreo este rango. Le voy a quitar combinar y centrar. ¡Eh! Se me arruinó. <risa> <risa> no, profe, así no era. ¿Cómo no? Le quitamos el combinar y centrar, pero se lo aplicamos de nuevo, habiendo seleccionado las tres. ¿Eh? ¿Eh? Bien. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, señor. sí profe. Chivísimo. Ok. Eso quiere decir que ya estamos listos para terminar el ejercicio. Ya toda la base ya se la di. Terminemos todo el resto, por favor. ¿Quedo pendiente? Paro de compartir. Cualquier cosa, cualquier preguntita, pues me la hace saber. Ya voy a llamar a uno, dos o tres que me muestren su trabajo. Profesor. ¿Tienen que ser los mismos colores o podemos seleccionar otros? Los mismos colores. A ver, ok. Ingeniero dígame eh, yo como la señal me estaba fallando hace como siete minutos entré entonces yo me atrasé con la clase pero voy a ver la clase grabada para ponerme al día está sí, bien Kenia, está bien ah, sí escucho sí escucho vale haga lo que pueda ahorita oye gracias Estoy leyendo sus mensajitos, Kenia. Pero ya estamos aquí, ¿verdad? Sí, es que no me dejaba entrar. Creo que en el internet me estaba fallando. Entonces, hace siete minutos logré entrar con la clase. Me atrasé, okay. pero voy a ver la clase grabada para, para ponerme al día. Perfecto. Gracias. Bueno. Ya lo terminé. Pero... Vaya, pues yo... vamos a esperar a los demás. Falta todavía. Oye, tal vez algunos no han terminado. Si gustan, eh, me suben la manita para yo saber quiénes están terminando. ¿De acuerdo? una consulta, profe. Cuando terminemos estos ejercicios, se los van a enviar o No. No, 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 no me tiene que enviar. Son no. prácticos. Ok. Solo es para que usted lo haga en su maquinita, oye. Ok. Recordemos ir subiendo la manita a quienes vayan terminando. Profe. Hola, dígame. Este, yo eh, tuve perdido unos dos mi un minutos en lo que se me apagó la laptop, pero estoy haciendo todo lo normal pero lo que está pidiendo hace ratito. Perfecto. Pero este, en lo que yo me pierdo ahorita es para, como no le escuché, lo de la letra que aparece así, este, como está en el cuadro, ¿verdad? Que está como para arriba. Ah, usted dice el giro. No sé si es centrar o... Porque le doy en combinar y centrar y solamente se me centran los que son los cuadros, va. pero la letra no... ¿Y usted no... me podrá compartir su pantalla, Jaime? Este, como le digo, yo estoy... Trabajo aparte en el laptop y la... Ah. Ajá, este, y estoy en... El... ¿Usted quiere saber cómo girar el texto? La, la... el texto, correcto. Vale, le voy a explicar. Usted me está hablando de este giro, ¿verdad? Giro a 60 Correcto. grados. Sí. Vale. Se lo voy a hacer yo por aquí con una que no haya tocado. Mire, por ejemplo, aquí filosofía, ¿verdad? Ok. Primero eh, sombreamos dos celdas para unirlas, tal y como las vemos aquí. Correcto. Eso sí, ya. ya. Vale. Eh, espérenme que a... Luego le damos aquí combinar, centrar le ponemos el fondo naranjita y para girarla nos vamos a ir aquí a el comando que dice en el grupo alineación por cierto el comando que dice orientación en orientación vamos a elegir formato de alineación de celda y me voy a concentrar en esta sección de este cuadro de diálogo que nos dice orientación Aquí yo voy a escribir los grados directamente, donde dice cero, voy a escribir 60. Y luego voy a clicar en aceptar. Bien, ahí está. ¿eh? Ah, correcto. ¿Estamos bien? Sí, lo voy a hacer ahorita. Ya veo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez manitas. Me falta Sonia, Sofía, Félix, Zuleima, Kenia y Jaime. Estoy esperando. Ya, ya se pudo. Excelente. Bueno, señores, asumo que pues la mayoría ya terminaron, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Herbert, ¿me puede mostrar su trabajo, por favor? Ahorita, profe, déme un segundo, ahorita le comparto. solo ¿sí? que... No me dejas. ¿Qué? ¿Te puedo compartir eh? uh -huh. Jaime, si gusta, hablemos no me... al micrófono, porfa, Jaime. Tiene que ahorita. hacerlo con anfitrión para que pueda compartir. Ah, no me deja compartir, profe. Siempre se me escapa eso, ahorita, va, ya, ahorita. Me avisa ahí si lo puede ver, profe, ya. Ya lo vemos. A ver, ¿ese es el suyo o es la captura? No, aquí está la captura. Ya le vi un pequeño arroz. la captura. ¿A dónde, profe? Que el ángulo de inclinación de física lo tiene con 45. Que okay, ahorita lo puedo... Ah, ya ve que tenía 45. Ahí está, ¿eh? Eso. Oye, está sí, profe, está malo, profe, está malo. Está malo. <laughs> La, la matemática nos está fallando a 45 grados. ¿Qué será eso? <laughs> se me fue ahí, se me preocupó, Vaya, okay Por mí está bien. Ay, ya le vi otro error. El tamaño bro? del texto del título. Este. Ajá. Compare con la captura. Es cierto. Mm. Es cierto, tiene razón. Si esto fuera examen, ya lo hubiera bajado. Ahí está, 5.5 ¿eh? y punto cinco. <laughs> Va bueno. a por si que... Hoy sí, va. Gracias, Herbert. A ver, eh, Priscila, me muestra el suyo, porfa. Ahorita voy, Gracias. Ahí está. Solo que el color no encontré cabal, el que usted tiene para libre. Ay, pido perdón y disculpas ahí. Ah, ya le vi un pequeño inconveniente. El segundo libre. Sí. Ups. Ajá, es no. que, es que, no encuentro. Usted tenga. Hacer... No, no encuentro. <laughs> no encuentro justo el color que, que usted tiene ahí. Entonces estaba viendo cuál era el más parecido. Ah, es un grisito, no, un grisito. Mal, mal. Es un grisito, es suave. Ahí por ahí Ajá, por ahí. Vale. va Quiero ver. Que comparta Wally, profe. ¿Quién, quién? Alberto Wally quiere, quiere compartir. Walberto. Espere. Comp ¿Y por qué lo están agarrando a él ahí de, de patito feo? No, 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 no. No sean malvados. No, pobrecito yo diría que pues creo la envidia por pues, el, sí. el envidia pero... <laughs> vaya Priscila muchas gracias está bien a ver Alberto yo no tengo confianza en de decirle eh, Wally, le dicen creo verdad sí así le gusta que lo llamen ay pero es que me da pena hijo todito está excelente <risa> <risa> Vaya, Wally. Ahí está, profe. No, puede llamarme Wally sin problema, profe, no encontraba el botón del silencio. Ah, vaya, ok. Vamos a ver, Abby. A usted sí le digo Abby porque está jovencita. O sea que igual le el ¿no, señor, <laughs> profe. Pero ya lo vemos como un caballero distinguido. <laughs> gracias, ¿Verdad? profe, gracias, igual. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Sí, todo está excelente, Avi. Oye. Gracias. Bye. Señores, eh, no hemos terminado, pero no No me vaya a escapar ya. Este, qué bonito este grupo, me agrada mucho. Y parte es que, pues, entre ustedes se conocen la mayoría, ¿verdad? Y se molestan entre ustedes, ya me di cuenta, ¿verdad? ¿Bullying? Ajá. Bullying. La, la persona, la que más molesta es Claudia Sea, profe, para que ah, usted tenga un poquito de, de idea. Espéreme, ya la vamos a apuntar aquí y le vamos a poner una detención después de la clase. Oye, se me va a quedar haciendo unas planas. No debo molestar a mis compañeros de clase, no debo molestar para que practique la caligrafía también. ¿Verdad? A y también. <laughs> vaya, vale, miren, eh, les quiero dejar una tarea para mañana. Es un ejercicio práctico, pero sí quiero que me lo cumpla, que no vaya a decir, ay, no, tareas, no, a mí no me hablen de tareas. Eh, es que yo necesito que usted me practique. Eh, ¿Se recuerda que le envié dos, dos, eh, dos libros de Excel, verdad? Le voy a compartir el libro. segundo. El segundo es este, mire, espérame, vamos a quitar esto que me hace estorbo a mí. El segundo es este, ¿ven? Es este. Se trata de una tabla un poquito diferente a la anterior, que es un listado de clientes, donde aparecen datos de categoría, producto, cliente, teléfono, país, ciudad y precio. Que usted la haga llegar a como está en la captura de abajo. Lo primerito que yo voy a hacer mañana, al solo iniciar la clase, es decirle a dos o tres de ustedes que me muestren su trabajo para ver si es cierto que me lo hicieron. Y no quiero excusas de que, ay, que mire, no me queda tiempo, es que mire, que el trabajo es que mire, que la familia es que mire, que llegué cansado. Nada. Estamos comprometidos con este curso, ¿verdad? Tome nota de lo siguiente. Por aquí hay errores. De escritura en los nombres de los países. ¿Cómo es eso que hayan escrito de esa manera? Es tu trabajo que me los corrija, ¿verdad? Porque aquí lo puede ver que ya está bien escrito, mire. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Todo claro. Va. Bueno, hoy sí. Eh... No sé si hay alguna duda o pregunta, algo que quisiera consultar. Porque ya mañana vamos a entrar a formato, pero de número, que es una historia muy diferente. Preguntas, preguntas, preguntosas. No, profe, excelente clase el día de hoy, mucho aprendizaje, gracias. Muy bien, Wally. Qué bueno. Qué buenas, me, alegro. me alegro que estemos aprendiendo. Ok, pasen buenas tardes. Buenas, Gracias, tardes. Igual. buenas tardes, buenas tardes. Dice, adiós a todos. Adiós, compañeros. Adiós. Gracias por estar tan Okay.